Hace por ahí 8 años empezó el proyecto Árbol Sicómoro aquí en Colombia. Hicimos un trabajo colaborándoles con unos grupos de guerrilleros y paramilitares haciendo árbol sicómoro dentro de la cárcel de Bellavista. Es un programa más bien para traer conciencia sobre el delito, las consecuencias del delito, el asumir responsabilidad frente a lo que hacemos, que toda acción, sea buena o mala, tiene consecuencias. También otro de los propósitos del árbol sicómoro es, en cierta manera, hacer un acto simbólico de reconciliación. En el 96 empezamos con los grupos armados acá en toda la zona del oriente antioqueño, afectando más los municipios de Cocorná, San Luis, San Francisco, Granada. Esta vereda fue muy afectada por cuestiones de violencia. Mataron al principio, cuando fue la primera matanza, fue 5 personas. En ellos había un profesor de esta escuela. Lo dejaron acá en la entrada de la escuela, muerto, para que los niños, cuando llegaran, pues tuvieran el impacto de ver a su profesor ahí tirado. Fue una reacción muy fuerte para todos nosotros. Todos nos queríamos ir, ya nadie quería salir a la calle. Toda la gente se quedaba encerrada, teníamos demasiado miedo. Personalmente, a mí, pues se llevaron la suegra de mi hermano, la desaparecieron porque nunca se supo que si estaba en algún lado. Y ellos tuvieron que irse porque, según ellos, ellos eran cómplices de la guerrilla. Entonces los paramilitares se querían llevar a todos, a toda la familia, a los cuñados de mi hermano y todo esto. Inclusive era cierto que uno de ellos andaba con la guerrilla. Entonces ahí fue donde empezó el problema más grande que nosotros. Inclusive a nosotros nos amenazaban. Y nosotros, pues, personalmente me defendía diciendo, es que si mi hermano está casado con una muchacha y el hermano de ella se mete, porque nosotros no tenemos nada que ver. Afortunadamente, pues no se metieron con nosotros, pero tuvimos muchos problemas por eso. Nos asediaban. Yo viajaba de aquí a Río Negro al santuario, me bajaban de los buses, me hacían investigaciones. Atención todo el mundo, papeles por favor. Señora, sus papeles. Bájese del bus y venga conmigo, por favor.